Situación nueva, yo bueno, yo trabajo ahí en el hospital. Eh, estoy los martes de guardia, estuve el domingo de guardia. Las camas críticas, o sea, las que tienen más de lo que tenemos el resto, digamos, están todas ocupadas. Creo que quedaba la asistencia de oxígeno, es o con una máscara o una bigotera, que eso lo tenemos, los tenemos todos, pero no lo usamos todos porque hay pueblos que lo derivan sin de, usar eso. Nosotros sí lo hacemos, y después hay una cuestión intermedia que se llama cánula de alto flujo, que es sin intubar al paciente, pero con un aparato muy parecido a un respirador, pero son con pacientes despiertos. Y el siguiente paso es el respirador. Los respiradores están ocupados todos menos uno, para los pacientes COVID, y cánulas de alto flujo... Eh, hasta anoche estaban todas ocupadas en el Hospital Iturraspe. Han salido derivaciones desde San Francisco hacia Villa María porque había alguna cama disponible ahí, incluso al polo sanitario en Córdoba también han tenido que salir derivaciones. Es verdad que muchos pacientes son mutualizados porque la parte privada no tiene la capacidad de manejarlo y entonces va casi todo a lo público. Los privados manejan lo moderado, digamos, pero la mayoría de lo crítico va al hospital público. Era lo que se venía anunciando, sabíamos que iba a pasar, pero sí, en este momento lamentablemente la situación es esa, digamos, están todas las camas críticas del departamento San Justo ocupadas. No es que no haya opciones, se está barajando la opción de volver a hacer, como fue en un momento crítico en octubre, que toda la terapia intensiva que ahora está para pacientes no COVID, ¿sí? que son 12 camas más, con 12 respiradores, pase a ser otra vez para COVID y pasar los pacientes con otro tipo de patología, un trauma de cráneo, un infarto, a la parte privada por lo que me decía ayer el director eh, es muy probable que en los próximos días se tome esa determinación, lo que nos tiene que hacer reflexionar en esto es para lo de siempre que es que hay que tratar de no enfermarse porque digamos a nadie le gusta tener un respirador pero peor es si uno lo necesita y no lo tiene sí eh, en este momento tan crítico es eso, digamos, que tengamos este cuidado. Normalmente el sistema de derivación de la provincia es que las localidades de Boto, las Francias, las localidades de la zona llevan los pacientes a San Francisco y desde ahí se le busca cama. En este momento eso cambió. Eh, la directiva de la provincia es diferente. Nosotros. Presentamos al paciente a San Francisco, por eso por ahí me toca presentarlo y por ahí me toca recibir la presentación. Y desde San Francisco se busca una cama, pero el paciente va directamente y con los recursos locales hacia el lugar donde tiene que ser derivado. O sea, en ese caso tendríamos que usar nuestra ambulancia, sí, sí, eh, y lo derivaríamos nosotros está armado, no hay problema, eso si tenemos que hacerlo, tenemos la capacidad de hacerlo. Eso cambió porque tampoco daba abasto las ambulancias de San Francisco para el, el movimiento de, de gente, porque además las ambulancias no solamente trasladan los pacientes, COVID y no COVID, desde San Francisco, sino que también van a buscar las vacunas, van a buscar los insumos, o sea el, el, la, el plantel de transporte, que no es solamente ambulancia, hace más que trasladar pacientes. Entonces también se veía superado, por eso se tomó esa determinación desde la provincia. En los casos pediátricos de COVID, los casos en niños, de, en nuestra localidad, ¿cómo es en la realidad? Son escasos, pero existen. Tenemos un bebé de cuatro meses en este momento, que está bien, pero que está cursando un COVID. Eh, hay varios chicos de primaria, no sé decirte hoy el número porque todo, esto es dinámico, y hay gente que ingresa al aislamiento y gente que sale del aislamiento, pero hay entre 4 y 5 chicos de primaria que están cursando el COVID y algunos también de secundaria, también creo que un poco menos, deben ser 3 o 4. Para decir que es una nueva cepa tiene que tener una mutación mayor, se llama y que, que sea diferente en diferentes cosas. Pero por lo menos cambió el perfil. Eh, en este momento el virus es más contagioso, eh, toma gente más joven y en cuanto a la agresividad no es más o menos la misma, pero es más contagioso y toma gente más joven. Nosotros tenemos capacidad para tener cinco pacientes que en algún momento los tuvimos a los cinco, hace tres semanas en un momento teníamos cinco pacientes con COVID. En realidad, porque antes eh, el testeo se hacía... Sobre todo por indicación, digamos, tenía una indicación médica de hacer un testeo. Ahora, cualquier persona que se quiera testear por síntomas o por contacto puede venir al hospital a las 8 de la mañana o a las 4 de la tarde y es testeada. Hay gente que tiene 4 horas de síntomas y lo más probable es que sea, y que, sea y que dé negativo, entonces le decimos que espere un día. Pero no, o sea, la accesibilidad al testeo voluntario por parte de la población está. Entonces, lo que tratamos de, de hacer, que fue un cambio de estrategia que también viene desde la provincia, es hacer cosas como puntuales. Como habíamos ido una vez acá a Capic, el otro día fuimos al CAEN, ir buscando así cosas puntuales de que son, que son como más aglomeraciones de gente e ir haciendo testeos en esos lugares pensábamos hacer una estación de servicio porque pasa mucha gente vamos a ir haciendo estas estas acciones el patio de la municipalidad también lo, lo tenemos te, pensado es verdad que por ahí en, en estas circunstancias hay mucho trabajo y lo urgente supera lo importante a veces pero vamos a ir haciendo testeos así y hay gente que tiene como una tendencia a negar la probabilidad y hay gente que tiene como una tendencia a pensar que todo es covid entonces, tenemos gente muy testeada y gente poco testeada. Esto de ir a hacer, ir a lugares específicos para, eh, es para esto, digamos, para la gente que por ahí piensa que no, que lo mío nunca es, nunca es, eh, y a lo mejor lo pasó, ir detectando estos casos asintomáticos, que en realidad ojalá sean siempre y todos asintomáticos, pero como contagian, la idea es este, poder testear para eso.